¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a otro video. En este caso vamos a estar cambiando traseros de tambor de una F-150 modelo 2000. Para esto vamos a proceder a levantar el vehículo, un gato, y ya lo tenemos levantado. Entonces procedemos a quitar las tuercas de los mismos. Se los quitamos de voladita. Y vamos a poner nuestra llanta acá debajo. Ok, chavos, entonces seguimos, vamos a quitar el tambor. Aquí tiene un plástico que retiene esta cosa, en este caso está roto, no importa. Ok, en este caso salió bien fácil, en algunos casos no va a estar fácil, entonces van a ocupar de un martillito y lo van a tener que golpear así para que salga una uñita tal vez como este, para que lo hagan palanca para los lados y tiene que salir. Entonces ahora sí ya llegamos a lo más importante. Para poder retirar esto tienen que estar bien truchas, raza. Tienen que sacarle una foto para que vean cómo va antes, porque como tiene este tipo de vehículos, tiene un chingo de resortes, se mira muy complicado, pero es simple. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con herramientas muy básicas. Ok, chavos, para sacar este resorte de aquí nada más tienen que tratar de meter el desarmador. Hay una herramienta especial, pero si este jale no lo hacen muy muy común, entonces no lo necesitan. Nada más tienen que meter el desarmador, o ya sea que si está muy apretado, así los puedo enseñar, pues. Entonces agarramos esta de aquí nomás para que haga espacio con unas pincitas y luego vamos a meter el desarmador aquí. Ok, entonces ya tenemos ese paso de ahí. Nada más tenemos que, ya sea que con la mano, está bien fácil. Nada más vamos a necesitar de quitar esta parte de aquí. Fíjense cómo lo estoy quitando, a ver si lo pueden ver ahí. Este va así, entonces fíjense muy bien para que no tengan problemas a la hora de volver a instalarlo. O sea, lo vamos a quitar así y luego sacamos este pedazo de cablecito y lo vamos a poner a un ladito. Fíjense muy bien también cómo estaba esto antes. Lo vamos a poner aquí, ok. Allá tenemos toda esa parte lista. Ahora vamos a proceder a quitar esto de aquí. Quitamos. También ahora vamos a proceder a quitar esta placa de aquí y ahorita hay que proceder a quitar este pin de aquí. Este también está un poquito batalloso, chavos, pero se puede hacer. Entonces vamos a quitar esta barra de aquí también. Vamos a hacer un poco de presión para acá y aquí atrás tiene un resorte. Este resorte lo vamos a hacer así, okay. Se lo vamos a echar primero para acá de este lado y ya lo sacamos para acá, okay. Tiene que salir un poquito en angulito, así, de esta forma. El pin de aquí, para poder quitar este pin, nos tomamos unas pinzas de estas. Nada más tenemos que esta parte que se sujete el lado de atrás del pin y lo vamos a dar con poquita presión para adentro, que no se resbale. ¿Ven? Y ahí está, ahí va. Ok, ya una vez que ya lo tengamos ahí listo, con un desarmador plano, lo vamos a acabar de ajustar un poquito para atrás de esta forma, así. Yo sé que algunos van a decir, oh güey, esta no era la forma en que se tiene que hacer para toda herramienta especial. Como les digo, si van a invertir en una herramienta que está carilla por un buen rato y ustedes nada más lo ocupan por un ratillo, pues mejor rentenla o algo, pero con herramientas básicas se puede hacer. Entonces ahorita ya tenemos eso listo. Ahora hay que proceder a quitar estos pins de aquí. Este pin de aquí nada más hay que pucharlo para atrás y darle una media vuelta. Entonces yo con la extensión de un dadito lo vamos a puchar para atrás, porque con eso puedo hacer más fuerza, y le damos la vuelta. Ahí está. ¿Ven? Entonces dejen que les muestre cómo va este rollo. Entonces, como podemos ver, este pin va metido aquí. Entonces a la hora que le hacemos presión, lo que vamos a hacer, este se encuentra en este modo todo el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer al pucharlo es darle vuelta de esta manera y de esta manera sale. Entonces ya tenemos este, le ponemos acá y vamos a quitar este también. Lo vamos a puchar. Ahí está. Ok, entonces ahora ya tenemos eso. Nada más vamos a quitar este poquito para atrás, mucho cuidado. Y también tenemos que quitar el separador que separa aquí a los, ¿cómo se llama? Vamos por un lado.
Entonces, como podemos ver de este lado, todavía estaban más o menos bien. En algunos casos deben de verificar también el tambor que esté en buenas condiciones, si no van a tener que comprar uno nuevo. En este caso este tambor todavía está en buenas condiciones. Ahora lo que debemos de hacer es poner las nuevas acá, porque como pueden ver, si no lo ponen mantenimiento, miren cómo les puede quedar. ¿Sí ven? Entonces, esto pasa por andar quemando llanta. Cuidado, chavos. Y ven, eso todavía tenía la mitad de vida. Y podemos comparar los nuevos. Si ven la diferencia. Entonces, esto todavía tenía poquito, pero esto ya era puro metal. Entonces, ahorita vamos a proceder a agarrar los nuevos y ponerlo en su lugar. Pastilla nueva. Entonces la manera que lo vamos a poner va a ser de esta forma. Este va a ser para este lado. Fíjense muy bien cuando lo vayan a quitar con en cuál lado iba, y vamos a ponerle su guachita. Y ya una vez que tengamos su guachita, le vamos a poner el adaptador otra vez. Okay. Este va a estar un poquito difícil de metérselo, pero nada, o sea, va a estar un poquito complicado, pero no imposible, chavos. Entonces, de punta, en este caso para que puedan apretarlo ahí. Entonces lo que vamos a hacer es que entre, y una vez que ya esté más o menos ahí en su lugar, le vamos a dar un apretón lo más que puedan, todo lo que puedan apretarle. Ahí está, en este caso ahí está, ya no se sale. Entonces ya lo venimos y ya lo podemos poner aquí en su lugar. Esta cosa va así y tiene que quedar embonadito de esta forma. Ok, ahorita vamos a poner su resorte. Es importante que siempre cuenten con alguien que les ayude, porque es más fácil así que estar solos haciendo este jale. Es algo complicadillo. Entonces metemos acá su resorte, más o menos ahí lo ponemos paralelos y lo vamos a poner. Ahí está. Vamos a proceder al siguiente. Lo acomodamos ahí en su lugar y se lo vamos a poner para acá. Más o menos lo acomodamos ahí. Ponemos derechito y le vamos a poner el otro resorte. Este pin de aquí no va así, ni tampoco va así, sino va de esta manera. Entonces vamos a ponerlo acá. Tiene que embonar bien bonito. Ahí está. Ok. Y luego, este caso lo vamos a poder poner de esta forma. Ok. Vamos a traer para acá. Tiene que entrar en angulito. Y luego vamos a meter este. Esta plaquita que teníamos antes aquí se lo vamos a poner, se lo vamos a deslizar y va justamente en este agujero de aquí. Entonces ahí está, de que se detenga por ahorita. Y el siguiente paso va a ser este. Okay. Este va a ir de esta forma de aquí. Okay. Ahora sí vamos a proceder a poner el pequeño, que sería este, que va en este lado de aquí, y se lo vamos a poner a este lado. Entonces, para que no hagan problemas, con cuidado siempre toda la vida, porque este está muy fuerte. En
tiene que estar bien puesto en su lugar para que todos quepan, si no, no van a caber. Entonces, ahí. Y ahora vamos a poner este resorte de aquí. Este va a entrar y se agarra con el de aquí. Ok. Ok, este se agarra acá. Ahora, este entra acá. Ok, ahora este viene aquí. Ahora el siguiente paso va a ser este metal que viene de punta a punta. Va en este hoyo, en este orificio de aquí. Y va en este orificio de aquí. Está un poquito cabrón, entonces para todo esto hay herramienta especial. Pero en este caso no lo estamos necesitando. Estamos queriendo, preferimos batallar. Entonces, con una pinza, más o menos. Ahí está. ¿Ve? Entonces está un poquito complicadillo el güey, pero sí se puede. ¿Okay? Ya una vez que tengamos todo eso de ahí, ya verificamos que todo está bien. Ahora lo que necesitamos hacer, yo sé que este de aquí está un poquito, poquito confuso, pero no se agüiten. Entonces esto lo vamos a poner todo para acá, el regulador lo vamos a apretar todo lo que se pueda por este lado y se lo vamos a poner aquí. Separador de ahí. Ahora lo que vamos a poner es esta plaquita, chavos. Esta plaquita viene de esta forma. Sí, esta viene así. Si lo vamos a poner acá. Ok. Ahora esto con la vuelta de acá arriba. Este tiene que enganchar acá adentro, entonces lo que vamos a hacer es ponérselo. Ahí está. Ok, chavos, ahí ya la tenemos listo. Aquí tenemos el separador. Y fíjense muy bien, así es como debería de quedar. A la primera se parece que es muy complicado, pero a la vez es muy simple. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es proceder a poner el tambor y luego ahorita vemos si ocupa ajuste o no. Y ahorita les explico cómo va esto. Otra cosa es que cuando pongan el tambor para atrás, la forma de poderle regular los pads de brecas, la única forma que deben de hacer es que si deben dar vuelta al, ¿cómo se llama?, el tambor. Si está muy flojo, tienen que darle vuelta que se expanda más. Y si está muy, muy apretado, tienen que darle vuelta. En este caso, ven, ahí considerablemente ahí está perfecto. Entonces no necesita nada de ajuste. Porque si lo dejan demasiado apretado, digamos que esto cuando ustedes lo hagan así, no gire. Porque como podemos ver, los birlos tienen juego, entonces ahí podemos darle vuelta al tambor. La cosa que puede causar que si lo dejan muy apretado de aquí, digamos que no dé vuelta a este, que no tenga nada de juego, es que se puede, cuando ustedes estén manejando, se puede amarrar los frenos o se calienten y bueno, se pueden pedar o se pueden pegar y pueden quedarse laqueados y van a tener un accidente o se les puede ir los frenos porque está muy pegado. Entonces lo que se tiene en mente con el regulador es que esté regulado, que no esté muy apretado ni muy flojo, porque cuando también esté muy flojo y cuando vayan a pisar el freno, tampoco va a frenar muy bien. Entonces para eso es el regulador. Digamos en este caso está perfecto, lo vuelvo a repetir, ahí está perfectísimo. Entonces no está muy flojo ni muy apretado, está perfecto. Entonces ahí está, chavos. Si en caso hubiese quedado flojo, tenemos que volver a quitar el tambor y regularle de aquí, y ahí está. Entonces ahorita lo que vamos a proceder es a poner la llanta de vuelta y terminamos. Ok, chavos, de la misma forma que hicimos de este lado de acá, de esta misma forma vamos a proceder a hacer de este lado. En este caso ya lo tenemos terminado para no hacer muy largo el video. Entonces
los problemas para poder diagnosticarlo de esta troca fue que se sentía medio flojo y que un ruido acá empezaba a hacer ruido, entonces definitivamente sí eran las brakes que estaban mal, pero ya le hicimos raza, entonces con eso terminamos este video y nos vemos a la siguiente.